Hola corazones, hoy andamos en la tienda de segunda mano Goodwill y estamos en busca de artículos bonitos, originales y económicos para decorar en primavera. Así que si este video les gusta, por favor manita arriba y también suscríbanse para que no se pierdan ninguno de los videos que comparto con ustedes y también los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Instagram y TikTok. Antes de comenzar, quiero mandarle saludos a mi querida amiga Joana. Joana, saludos con mucho, mucho cariño hasta el precioso país de Nicaragua. Y ahora sí, miren, llegando nos encontramos con esta base de vela que es un sueño. Ya se fijaron qué bonita con todas esas flores. El precio es de $4.99, $5. ¡Ay! Está súper bien porque es una decoración tan bonita, perfecta para la primavera. ¡Ay! Yo siento que sí me la llevo a la casa. Al final del video les enseño lo que compramos. Y luego miren, también por acá está esta otra decoración que igual es una belleza. Está en muy buenas condiciones. Y el precio, ¿a dónde lo tiene? Aquí está. Es de $6.99, $7. Un poquito más elevado, pero está en muy buenas condiciones, les digo. Se ve como nueva, y nueva nos costaría mucho más. Y también miren por acá, está una charola de madera con asas de metal y con un diseño tan bonito. El precio es de $7.99, $8. Y yo digo que no está mal, corazones, porque miren qué bonita la charola. Es de madera y luego está grande. A lo mejor sí me la llevo, ¿eh? Y otra cosa que me gusta que está por acá en los estantes de arriba, todo lo bonito está en los estantes de arriba. Y me refiero a este pato de madera. Me gustan mucho porque tienen ese look vintage y luego el acabado de color rústico. Muy, muy bonito, pero ya le vi un detalle. ¿Ya se fijaron que en el cuello se ve que estuvo quebrado y luego lo pegaron de regreso? Así ya no me gustó. Pero bueno, miren, el precio es de $6.99, $7. Y yo digo que está caro porque pues ya está remachado, ¿no? Debería de costar por lo menos $3. Así que, aunque me parece bonito, no creo que me lo lleve. Por acá en la esquina nos encontramos con una base de vela que cuesta $9.99. Y para empezar me gusta la combinación de color dorado con blanco y la base es tipo mármol, incluso está súper pesada. Y este tipo de artículos se ven muy muy bonitos en donde los coloquemos, en cualquier temporada. Es un detalle un poco elegante. Y aquí a un lado también está algo lindo que es una linterna de metal rústica industrial. Y ¿saben una cosa? Hace como unos 2 años más o menos, aquí mismo en la tienda de segunda, me encontré con una linterna muy, muy parecida y costó $5.49. Claro que me la traje a la casa, me encantó. Y me acuerdo que la primera vez en que la utilicé en mi decoración fue en la temporada de otoño y lo que hice fue llenarla con pequeñas calabazas blancas y luego la coloqué en la estantería que está en mi sala junto con más decoraciones de temporada y me gustó mucho cómo lució. Y al siguiente año también utilicé esta misma linterna en mi decoración de otoño, pero en esta ocasión en el patio, y la acompañé con esta base de vela en forma de calabaza, y si por ahí tienen duda en dónde compré esta base de vela, fue en la tienda de Big Lots. Y les digo que me gustó mucho cómo lució la linterna, en especial porque fue algo no solamente decorativo, sino también funcional. Así que como ven, le podemos sacar mucho provecho a artículos sencillos y económicos, como por ejemplo esta linterna que cuesta $5.99. Y luego miren por acá, está una decoración de un cerdito y cuesta $5.99. Y ¿saben qué? Aquí lo que me llamó la atención fue el color. Primero, bueno, me encanta que sea de metal y luego que tenga este color dorado y con ese acabado así oscuro, medio antiguo. Eso fue lo que me llamó la atención. Y por acá también está otro animal de la granja, es una gallina vintage. Y también está bonita. Esta cuesta $3.99.
¿Saben qué me estoy dando cuenta? Que en los estantes de arriba es donde nos encontramos las cosas más bonitas. Porque ya se fijaron este juego de cerámica. Empezando por esta base que es la más grande. Muy completo, con su tapadera, nada de maltratado. Cuesta $4.99. Aquí me gustaría guardar el azúcar o a lo mejor el té suelto. Y luego miren por acá esta pequeña cremera, también bien bonita. Tiene look como de mini jarra. Y cuesta $1.99. Y otra cosa que está también acá es una base que cuesta $2.99 y es para poner una vela. Aquí me gustaría una vela de color azul cielo o a lo mejor amarilla. Y acá también, miren, está un servilletero igual hermoso y cuesta $2.99. También por acá más adelante nos encontramos con esta panera de cerámica y miren nada más qué belleza. Quiero ver el precio, es de $12.99, $13. Y es una panera grande, no se ve maltratada. Además de que pienso que el precio no está nada de mal. Y me gusta el diseño de limones que tiene enfrente. Me la imagino en la barra de la cocina, en la temporada de verano. Y luego también, miren, por acá está una base de cerámica, que igual pienso que es una belleza. Me gusta la combinación de color azul y blanco, y luego con esos diseños, porque imitan a la porcelana china. Y no sé, me la imagino en una vitrina en el comedor o a lo mejor sobre la barra en la cocina con flores o guardando algunas cosas. Y luego también está esta otra base que es muy parecida a la anterior, nada más que aquí tiene diferente combinación de color y diferente diseño. Y estoy buscándole el precio y no se lo encuentro. No, no tiene precio, pero ha de costar unos $13, ¿no? Algo así. Aquí también, miren, está una cafetera de cerámica y viene con su tapadera. Me gusta que dice café enfrente y el precio es de $5.99. Por acá nos encontramos con una jarra de cerámica y cuesta $5.99. Nada más que saben que está un poco despostillada en lo que es el borde de la boquilla. Y también por acá nos encontramos con una jarra que me gusta cómo está pintada, como llena de manchas. El precio es de $4.99 y les digo que me gusta cómo está pintada porque es algo diferente. Me la imagino con flores naturales o artificiales. Y por acá arriba, miren, hay una pequeña base que tiene una forma así media rara. Cuesta $3.99 y les digo que se ve media rara, pero eso es precisamente lo que me llama la atención. Porque pues es algo no tan común, ¿no? No que te encuentras donde quiera. Y por el precio se me hace que está súper bien para hacer una idea de decoración diferente. A lo mejor sí me lo llevo, ¿eh? Al final del video les enseño lo que compramos, ya saben. Y otra cosa que pienso que está súper hermosa es esta base. Pero aquí me gusta todo, la base y también me gusta lo que tiene aquí arriba, ¿no? Lo que son las flores, las manzanas. Todo tiene potencial, solo necesita una buena lavada. ¿Y saben qué? Es una base que tiene el look así como estilo French Country. Y ay, está tan bonita y bien pesada, ¿eh? Y cuesta $6.99. Yo creo que sí se va con nosotras. Aquí me gusta esta pequeña base de vidrio, pero más que nada la combinación de color. El precio es de $3.99. Y les digo que me gustan los colores porque me la imagino en una decoración en otoño. Como que pienso que estos dos tonos van muy bien con este tiempo, ¿no creen? Y esta otra igual luciría muy bien en otoño. Y miren nada más, hablando de otoño y por acá nos encontramos con estas dos bellotas. Esta dice hola otoño y el precio donde anda, está por acá, es de $3.99. Y tenemos esta bellota y también esta otra. Aquí lo que dice es agradecido. Y estaría bien comprar las dos y luego pues ya se vería muy bonito, ¿no creen? En algún lugar que las coloquemos. Y luego por acá nos encontramos con una base de vela en forma de calabaza. Qué bonita idea, ¿no creen, corazones?
El precio es de $2.99. Me la imagino con una vela de batería. Y luego también, miren, acá más adelante está otra base de vela, igual con esta misma forma de calabaza. Y les digo que me gustaría con una vela de batería y a lo mejor las pintaría las dos del mismo color. Y acá, miren, nos encontramos con un bol de cerámica que está grandísimo, pero grandísimo. ¿Ya se fijaron? Y estos bols son tan funcionales en la cocina. Y miren, parece que está nuevo, no se ve para nada maltratado. El precio es de $12.99. $13, está increíble. Porque ustedes saben, los bols así de grandes pueden costar un ojo de la cara. Y luego está en perfectas condiciones, se ve como si fuera nuevo. Y por $13, nada de mal. Y lo mejor de todo, miren, que aquí a un lado está otro idéntico, nada más que el color es diferente. Pero igual, está en muy buenas condiciones, los dos se ven como nuevos. Y aquí a un lado está una chocolatera de cerámica y luego con ese color rojo me hace pensar en Navidad. Y el precio, no tiene el precio marcado, pero ha de costar como unos $5. Y luego miren, hablando de Navidad, y acá más adelante está una maceta y tiene diseños pues navideños, ¿no? Con las Nochebuena, los pajaritos, y cuesta $4.99. Y por acá tenemos este arbolito que, ¡ay Dios!, casi se me cae de la mano. Y bueno, les digo, es un arbolito rústico, galvanizado, que si yo lo comprara me gustaría decorar con él en mi baño. Pienso que ahí se vería muy bonito. Y otra cosa galvanizada es esta pequeña corona hoy nomás, ¿cómo se llama? Campana. Y cuesta $2.99. ¿Y saben qué? Me gustaría para colgarla ya sea en una corona o a lo mejor ponerla en un bol de madera acompañada con muchas berries rojas. Y acá más adelante, aquí nos encontramos con dos casitas de cerámica y se ven como pintadas a mano. El precio es de $7.99, a lo mejor un poquito elevado, ¿no creen? $8, a lo mejor sí cuesta como si estuviera nueva, aunque eso sí les digo, no están para nada maltratadas, se ven como nuevas, pero no lo son. Y bueno, esta que está más chiquita cuesta $4.99, pues se me hace más razonable, ¿no? Porque está más pequeña, obviamente, ahí Sandra. En fin, que sí me gustan, no sé si me las vaya a llevar porque luego llega Navidad y ahí venimos y la compradera, y luego ya no sé dónde guardar tanta barbaridad. Y con el precio de $5.99, nos encontramos con este juego de 3 bols de cerámica y tienen diferente medida, chiquita, mediana y grande, y con diseños muy navideños. Luego también por acá nos encontramos con un arbolito rústico y la forma que tiene es muy original. El precio es de $3.99, $4. Y ¿saben qué? Tiene mucho potencial para ser transformado a una decoración muy muy bonita en Navidad. Y si yo me lo llevara, empezaría por cambiarle el color. Y ahora por acá tenemos un bol de cerámica que cuesta $4.99. Y me gustan mucho los bols porque ya ven que son bien funcionales en la cocina. Nada más que ya casi no compro porque ya tengo bastantes. Y en una casa pequeña, ¿en dónde guardamos tantas cosas? Hay que tener control, ¿no creen? Y bueno, miren, también por acá nos encontramos con algo bonito que es una tetera. A mí me encantan las teteras porque ya saben que me gusta mucho el té. Y luego miren qué bonita, les digo, ¿no? Con esos diseños. Y cuesta $6.99. Pensé que estaba más económica, como unos 3 y algo. No sé. Pero bueno, acá también miren, está otra tetera y esta tiene un look vintage, así con el asa de metal, el color y también la forma. Y aunque no se le ve muy bien realmente, cuesta $4.99. Y esta me gusta más y está hasta más económica. Y miren aquí lo que nos encontramos, es un plato, no hombre, que digo un plato, es un platón, qué belleza, está bien grandote. Y luego con esos diseños de frutas, ay Dios, aquí está medio turbiosa la cosa. Cuesta $9.99, $10, uy, no, corazones. Yo digo que está súper bien. A ver, ustedes me dicen en los comentarios, qué piensan, si está caro, si está barato. Yo digo que está bien porque miren nada más qué belleza, bien grandote y solo $10. Vamos a ponerlo con cuidado, no queremos que se vaya a romper. Pues no, eso sería un pecado, ¿no? Está tan bonito. Ay, y luego miren aquí abajo, uy, también me gusta. Esta es así como una charola gigante y el diseño hermoso. Y cuesta $12.99. Y luego, ¿saben qué? Aquí abajo, miren, también hay algo lindo. Es un bol y cuesta $7.99.
¿Saben qué? Últimamente me he dado cuenta que los precios ya no están tan exagerados. Por lo menos hoy puedo decir que los precios están razonables, ya que no tiene mucho que veníamos, ¿se acuerdan? Y los precios bien altos. Y luego yo decía, ¿pero por qué todo tan caro si es una tienda de cosas usadas? ¿No debe de estar así de caro? Y yo les comentaba a las cajeras, yo les decía, oigan, ¿y por qué todo tan caro si son cosas donadas? Y yo les decía a ellas, porque obviamente que le pueden comentar a sus managers, que son los que manejan la tienda. Y de hecho, gente que estaba a mi alrededor y me escuchaban que yo decía eso, me apoyaban, porque ellas también decían lo mismo. Oh, sí, es que todo ya está bien caro, que no sé qué, ¿no? Y yo por acá, sí, sí, que no sé qué, ¡viva la revolución! Y todas con nuestra antorcha encendida, ya saben, ¿no? Que bajen los precios exagerados, que no sé qué. No, no tanto así, ya, ay, qué bárbara, ya aquí hice una película de terror. No, 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 es, no se trata de que para qué hablar si podemos agarrarnos a golpes. Más que nada es de unirnos y expresar lo que realmente pensamos, ¿no? Lo que sentimos, para ser escuchadas. Y por lo menos en esta tienda yo pienso que los precios ya están un poquito más razonables, ¿no? Al menos eso es lo que yo siento. Pero bueno, miren, ya aquí estamos viendo este cuadro de madera rústica que es navideño. Y el precio, a ver dónde anda, es de $4.99. $5. Y fíjense, está bien bonito. Es un diseño navideño, les digo. Y no se ve maltratado. Y en otros tiempos yo creo que nos los iban a dar en unos $30. Así de exagerados. Y ahorita siento que ya está más accesible al bolsillo, ¿no? Como que sí les cayó el 20. Pero bueno, punto y aparte. Porque ahora estamos viendo los cuadros. Y quiero un cuadro grande para hacer una decoración primaveral para la pared de mi sala. Y pues me gustan los cuadros grandes, ustedes saben. Así como este cuadro, a ver, vamos a sacarlo. Y es de madera, ¿eh? Ay, pero aquí se vino un colado este cuadrito. Aquí te ponemos y nos traemos acá al compañero grandote. Y fíjense que este cuadro tiene el look así como si fuera un pizarrón. Y me recuerda a un DIY que les compartí en la pasada temporada de otoño. Y fue utilizando estos dos cuadros canvas, que también son de la tienda de segunda mano. Y de hecho venían con un diseño ahí todo fellondo, pero yo lo que hice fue lavarlos con agua y jabón y al lavarlos que se les cae el diseño. Y pues yo bien contenta, ¿no? Porque nada más me interesa el cuadro. Y lo que hice fue utilizar la pintura chalk en color negro mate y también una brocha que es especial para trabajar con la pintura chalk. Con ella tomé el color y luego pinté los cuadros perfectamente en su totalidad. Una vez que ya se secó, ahora lo que hice fue utilizar gis blanco, del que usábamos antes en las escuelas, ¿se acuerdan? Era para el pizarrón. A ver, levante la mano a la que le tocó usar el gis en la escuela. Yo sí la levanto porque me acuerdo que me tocó en la primaria. Y bueno, miren, aquí lo que hago es raspar el gis y luego con una toallita de papel estoy esparciéndolo con la finalidad de que tenga el look de un pizarrón. Y ahora lo que estoy haciendo es dibujar así como unos churritos, digo yo, ¿no? Porque eso es lo que parecen. Y lo estoy haciendo en cada una de las esquinas del cuadro. Y es un diseño que es muy fácil de hacer y se ve tan bonito. Y más que nada es el margen del diseño que vamos a tener aquí en el centro. Ahora estamos dibujando una calabaza. Y es porque fue una decoración de la temporada de otoño. Pero en realidad lo podemos hacer para cualquier temporada. Es una idea DIY que podemos recrear en primavera, en verano, también lo podemos hacer en Navidad. Nada más vamos cambiando el dibujo. Y se ve tan bonito y es tan económico. Y puede ser utilizando cualquier cuadro que tengamos por ahí abandonado. Miren qué belleza. Y a este segundo, pues también hicimos lo mismo. Primero le pusimos el polvito y luego hicimos el margen de los churritos, les digo, ¿no? Y aquí les enseñé a dibujar tres diferentes ideas y ya de ahí pues escogí el que más me convenció. Yo tengo pasión por la decoración desde que era niña. Siempre me ha gustado todo lo que tenga que ver con el arte. Me encanta dibujar, pintar cuadros, hacer manualidades. Y algo que me hace feliz es que exista esta plataforma que se llama YouTube, porque aquí puedo enseñarlas a hacer todo lo que yo sé hacer. Y eso me hace muy, muy feliz. Y bueno, una vez que ya terminamos, el resultado fue completamente satisfactorio. Es una decoración muy bonita, económica y fácil de recrear. Y si aún no han visto el video y gustan verlo, en la cajita de información les voy a dejar el link. Y bueno, vamos a ver cuánto cuesta este cuadro que me encanta. A ver, a lo mejor está aquí atrás. A ver, ¿no hay precio? No, pues yo no lo veo. ¿Ustedes le ven el precio, corazones? No, ¿verdad? Y luego, ¿qué creen? Yo aquí busca y busca y ¿qué creen? Pues mi esposo luego que lo encuentra,
Miren, dice que está aquí a un lado. Uy, no les digo. Cuesta $7.99. $8. Yo digo que no está nada de mal. Es un cuadro grande y en mi mente ya está transformado en una decoración súper bonita para primavera. No se vayan a perder los siguientes videos porque ya vamos a comenzar a hacer manualidades. Y aquí le bajamos a la gasolina porque quiero ver este canasto que tiene el asa larga. Y está bonito, me gustaría para colgarlo en un perchero con flores artificiales. Nada más que, miren, por acá está quebrado. Ay, no, pues no. Así no me gusta. Aunque es algo mínimo, pero pues no, no me gusta. Cuesta $3.99. Ahora sí que pobre, pero bien exigente, ¿no? Pues, ¿qué es eso? Y aquí, miren, vamos a ver estos canastos que parecen hermanos gemelos. Los dos están igualitos. Y así al verlo, como que me da el flashazo que tiene el look como de frutero, ¿no creen? Ay, aquí me voy a hacer un lado porque, ¿saben qué? Estoy obstruyendo el camino. Mejor lo ponemos de regreso. Y sí están bonitos, pero nada más se los quise enseñar. No es algo que yo quiera comprar. Y luego, miren, por acá también estos canastos son gemelos. Cuestan $6.99 cada uno. Están cariñosos, ¿no creen? Porque están chiquitos y $7. A ver, vamos a ver acá abajo también, me llama la atención este otro canasto. Pero este, ¿saben qué? Es de metal. Y me gusta el diseño, me gusta la forma y también el color porque es así como un tono cobre oscuro. Y no le veo el precio, así que mejor vamos a checar en la parte de abajo porque por lo regular ahí está el precio. Y sí, ya vieron, aquí está. Es de $6.99, $7. Pero por lo menos este es un canasto grande, no que el otro $7 y bien chiquito. Y miren por acá en la esquina, estaba escondido este jarrón redondo bombacho. Cuesta $9.99 y me gusta la combinación de color azul y blanco. Y luego miren también por acá, está un arreglo floral, tiene una maceta bonita, las flores se ven en buenas condiciones y el precio, a ver cuánto cuesta, es de $4.99. Está muy bien su precio, ¿no creen? Y miren por acá, está esta base en forma de flor, pero cuesta $50. Ay, no inventen, no sean exagerados. Está bonita, pero yo creo que ni nueva eso costaba, ¿no les digo? Y luego miren por acá, está otro plato en forma de flor. Aquí el precio está pues más accesible, ¿no? Y fíjense que en estos estantes como que ponen los precios más elevados porque las cosas son así como que más selectivas, más escogidas. También está bonita esta olla sopera. Y luego miren por acá, está esta jarra con su plato. Y está muy bonita. Me gusta porque es algo vintage. Y pues ya ven que me encanta todo lo retro. Entonces sí, como que me llama la atención el color que tiene. Y luego aquí también está otra jarra con su plato, pero esta es con diseño navideño. Y cuesta $24.99, pero por los dos, el plato y la jarra. Acá esta pequeña jarrita en forma de gallo, muy bonita, ¿no creen? Y cuesta $5.99. Luego que la vi me llamó la atención, pero ya al revisarla me di cuenta que acá en el pico está despostillado y así no me gusta comprar las cosas, aunque sea algo mínimo y podamos arremacharle y todo este rollo, porque sí la podemos ahí como que arreglar, pero no, no quiero hacer eso. Yo de preferencia me gusta comprar las cosas en buenas condiciones.
ahora vamos a ver los muebles que a simple vista están muy bien, ¿eh? Así que vamos a checar el precio, a ver qué tal está. Y este mueble del televisor cuesta $179. Ah, pero ¿saben qué? Dice ahí en el papelito que es nuevo. Y lo que pasa es que a veces tiendas así como Home Goods o TJ Maxx, Marshalls, cuando no venden sus muebles, entonces los donan a tiendas así como Goodwill. Y yo creo que eso fue lo que pasó, que este mueble es donado, pero es nuevo. Pero aún así deberían de ponerle el precio más económico, ¿no creen? Porque $179, aunque sea nuevo, yo prefiero ir a otra tienda, ¿no? Y voy a gastar esa misma cantidad. Y luego también está esta silla que igual es nueva y esta cuesta $79.99. Y como les digo, si voy a gastar esa cantidad, prefiero ir a otra tienda en donde todo es nuevo. De todas formas, estoy gastando lo mismo y no la compraría aquí en Goodwill, ¿no? Porque ya están así como que pues un poquito aventadas para allá y para acá. No tienen los mismos cuidados. Luego, miren, también están estas sillas que cada una cuesta $169. Y también, ¿no? Como que no pienso que yo la compraría con ese precio, porque aparte están un poquito sucias. Mejor si voy a gastar eso, voy a otra tienda. Y ahora sí, amigas mías, vénganse conmigo porque nos vamos para mi casa, que también es su casa. Y saben, me siento contenta de que ya los días empiezan a sentir más largos, ya no se oscurece tan temprano. Y es lo que me gusta de la llegada de la primavera, que llega con mucha iluminación, color y alegría. Pero bueno, ya les quiero enseñar aquí lo que compramos el día de hoy. Y empiezo con este cuadro que en cuanto lo vi, luego me lo imaginé en una decoración que pronto les voy a compartir, primero Dios. No se vayan a perder los siguientes videos, corazones, porque ya pronto vamos a comenzar a hacer manualidades, transformaciones y todo de todo. Y bueno, otra cosa que también tenemos por acá es este arreglo que me pareció tan bonito. Tiene manzanas, flores y una base tan hermosa que yo dije, se tiene que venir con nosotras. Y también compramos este pajarito de cerámica, costó $1.99. Y ya no se los enseñé en la tienda porque fue al último minuto. Nada más lo agarré y lo eché en el carrito. Y también se vino con nosotras esta pequeña base que tiene forma media rara, pero me gustó, me la imaginé en una decoración y por eso ya está aquí. Y otra cosa que tenemos es esta charola de madera. Solamente costó $7 y me gustó tanto. Y ya por último tengo esta base de vela que en cuanto la vi, luego se me vino a la mente en dónde voy a tenerla, cómo voy a decorar con ella. Así que por eso no la pude dejar en la tienda y aquí ya la tenemos. Y ahora sí, amigas mías, me despido de ustedes. Muchas gracias por ir conmigo de compras. Y les digo que aquí las voy a esperar en nuestra siguiente reunión de amigas porque vamos a decorar. Así que no vayan a llegar tarde, ¿eh? Porque ya saben que yo paso lista. Bye, corazones.